Continúa la tensión en Perú, donde los acontecimientos se suceden a un ritmo frenético, intensas protestas en algunas ciudades del país, mientras la nueva presidenta abre un diálogo político e intenta formar gobierno. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera. Bienvenidos a DW Noticias. La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, negocia este viernes la formación de un nuevo gobierno tras la destitución y detención de Pedro Castillo, acusado de una intentona golpista. En las calles, seguidores del exmandatario exigieron su liberación y la convocatoria a elecciones. La estrella del baloncesto estadounidense, Brittney Griner, llegó el viernes por la mañana a su país después de ser liberada de una prisión en Rusia a cambio del traficante de armas ruso Viktor Bout, conocido como el mercader de la muerte, encarcelado en Estados Unidos. Brasil cae ante Croacia en los penaltis en cuartos de final en el Mundial de Fútbol, mientras Argentina acaba de pasar a semifinales tras ganar también en penales a Países Bajos. En Perú se esperan las decisiones que adopte su nueva presidenta Dina Boluarte, quien debe nombrar un nuevo gabinete tras reunirse con las fuerzas políticas. Mientras se debate el futuro de su predecesor, Pedro Castillo, acusado de autogolpe de Estado. Castillo ha solicitado asilo a México desde el centro policial donde permanece detenido. En Perú, la nueva presidenta Dina Boluarte continúa este viernes las negociaciones para formar un gobierno tras la destitución y detención de Pedro Castillo, acusado de una intentona golpista y cuyos seguidores exigen en las calles su liberación y la convocatoria a elecciones. Queremos urgente el cierre del Congreso y libertad para el expresidente Castillo y que se vayan todos a su casa y no nos representa Dina Boluarte. Dos días después de que fracasara en su tentativa de autogolpe, el líder izquierdista que asumió el poder hace 16 meses ha sido detenido. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración y un alto tribunal dictó 7 días de prisión preliminar. Las manifestaciones en varias ciudades fueron de menos a más en las últimas horas y atizaron la incertidumbre sobre la viabilidad de que Boluarte pueda concluir en 2026 su mandato. De momento, la nueva presidenta, sin haber pasado por las urnas, descarta anticipar las elecciones. A nosotros no nos representa esa traidora, ese cómplice del neoliberal, del monopolio de los fujimoristas, del golpe congresistas. Ellos autoproclamaron como presidenta. Nosotros desconocemos el pueblo peruano. Castillo, de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre 10 y 20 años de prisión. De momento ha solicitado asilo a México desde el centro policial donde permanece detenido. 6 presidentes en 4 años, Perú se ha convertido en un sinónimo de la ingobernabilidad. Y vamos directamente a Lima, Perú. Rosemary Cueva con más detalles para nosotros. Rosemary, para esta tarde se ha convocado protestas y bloqueos en Lima. ¿Cómo están los ánimos a esta hora allí en Perú? Así es, Silvia. Simpatizantes del expresidente Pedro Castillo se vienen reuniendo en el centro de Lima, en la Plaza San Martín, para exigir su liberación, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones y también una asamblea constituyente. Ayer por la noche se registraron algunos enfrentamientos entre la policía y manifestantes que buscaban llegar al Congreso y también a Palacio de Gobierno, y no se descarta que hoy pueda suceder lo mismo. La convocatoria no solamente es en Lima, hoy un grupo de manifestantes bloquean desde anoche la carretera Panamericana Sur, una vía bastante importante del país, en el departamento sureño de Ica. Ellos bloquean la vía con piedras, también han quemado llantas, exigen unas nuevas elecciones generales y también rechazan a la nueva presidenta Dina Boluarte. Las manifestaciones también se dan en departamentos andinos como Ayacucho, Huancavelica y Cusco, donde Pedro Castillo logró más del 80% de los votos en las últimas elecciones. La presidenta Dina Boluarte ha hablado al respecto. Ella pidió a la ciudadanía, a estos manifestantes, especialmente a mantener la calma y encontrar salidas pacíficas, buscar el diálogo. Indicó que si bien ella ha juramentado como presidenta hasta 2026, no descarta que se puedan adelantar las elecciones si es que
La ciudadanía lo exige, ¿no? Pero eso se tendría que dar a través de una conversación con la sociedad civil y las fuerzas políticas. También resaltó que ella no es responsable de esta crisis y lo único que está haciendo es cumplir con su rol constitucional. Por cierto, ella asistió, Dina Boluarte asistió este viernes a una ceremonia del ejército peruano, ya oficialmente como nueva presidenta, y allí anunció que el sábado va a formar un nuevo gobierno. ¿Se sabe, Rosemary, quiénes lo integrarán? Boluarte no ha adelantado nombres de su próximo gabinete, sin embargo, medios de comunicación han detallado, en base a algunas fuentes cercanas al gobierno, quiénes podrían ser, sobre todo, el próximo jefe de gabinete, ¿no? Aparentemente Boluarte estaría pensando en el ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, un destacado abogado que en los últimos meses ha mantenido una postura bastante crítica al gobierno de Pedro Castillo. También se ha mencionado, por ejemplo, al sociólogo Jorge Nieto, un exministro de las carteras de defensa y de cultura durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. No hay nombres oficiales aún, esto lo vamos a ver mañana. Estaremos atentos a quienes juramentarán finalmente este nuevo gabinete que se espera que pueda generar confianza y que también va a definir qué tanto el Congreso le va a mostrar su apoyo en el voto de confianza que va a pedir. Muchísimas gracias, Rosemary Cueva. Por supuesto, estaremos también pendientes del día de mañana con ese nuevo gabinete. Y nos vamos ahora a Brasil porque el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva anunció ya este viernes los 5 nombres de los que serán sus ministros cuando asuma el cargo el 1 de enero de 2023. Fernando Haddad será el titular de la cartera de Hacienda, la principal del área económica. José Múcio Monteiro dirigirá el Ministerio de Defensa, Mauro Vieira será el canciller, Flavio Dino estará frente a la cartera de Justicia y Rui Costa en la presidencia. Lula anunciará nuevos nombramientos la próxima semana. Una estrella del deporte por un traficante de armas. Ese fue el intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia de más alto perfil desde el fin de la Guerra Fría. La jugadora de baloncesto Brittney Griner ya ha regresado a suelo estadounidense tras ser liberada de la colonia penal rusa en la que se encontraba. Estas imágenes fueron tomadas este viernes. Un avión del gobierno aterrizó en San Antonio, Texas. A cambio de su liberación, Estados Unidos ha entregado a un traficante ruso acusado de suministrar armamento a Al-Qaeda y a los talibanes, entre otros grupos. Intercambio de prisioneros en la pista del aeropuerto de Abu Dhabi. Aquí acabó el cautiverio de la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner y el traficante de armas ruso Viktor Bout. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con Griner tras su liberación. Me alegra poder decir que Griner está de buen humor, aliviada de regresar por fin a casa, aunque ha perdido meses de su vida experimentando un trauma innecesario. Necesita espacio, privacidad y tiempo con sus seres queridos para recuperarse y superar su tiempo de encarcelamiento injusto. Griner fue arrestada en febrero en el aeropuerto de Moscú por llevar menos de un gramo de aceite de cannabis en su equipaje. La sentencia, 9 años de prisión. El hombre por el que ha sido canjeada es Viktor Bout, que cumplía 25 años de prisión por tráfico de armas en una cárcel de Estados Unidos. Sus negocios con estados corruptos, grupos rebeldes y señores de la guerra le han hecho ganarse el apodo del mercader de la muerte. El intercambio es sin duda una gran victoria para ambos prisioneros y sus familias, pero algunos legisladores republicanos lo han tildado de regalo para Putin. También han apuntado al fracaso de Biden para negociar la liberación de su ex marín Paul Whelan, que está cumpliendo una condena de 16 años por espionaje, un cargo que Estados Unidos ha desmentido una y otra vez. Pero hay esperanza. Putin dijo que ve posible pactar más canjes de prisioneros. Hay contactos en curso a nivel de los servicios especiales. Nunca se interrumpieron. Que si son posibles otros intercambios, sí, todo es posible.
Es el fruto de negociaciones y de la búsqueda de compromisos. En este caso logramos acuerdos. No descartamos seguir con este trabajo en el futuro. Putin continúa con su carrera en Ucrania y con el apoyo incondicional de Washington a Kiev. Parece prematuro pensar en una mayor cooperación entre ambos. Bueno, y Vladimir Putin tampoco descarta futuros acuerdos sobre Ucrania. A la vez denuncia haber sido engañado por Alemania y por Francia a la hora de aprobar los acuerdos de Minsk del 2014 y del 2015. El presidente ruso acusó a los dos países de no haber querido nunca cumplir ese acuerdo. En vez de ello, su objetivo inicial habría sido rearmar a Ucrania al máximo y prepararla para el combate, dice. Ante periodistas, en la capital de Kirguistán, Bishkek, Putin anunció además que sería posible un nuevo intercambio de prisioneros con Estados Unidos. Washington y Moscú mantienen abiertas sus líneas de contacto pese a la guerra en Ucrania. Y se esperan más detenciones aquí en Alemania después de que el miércoles decenas de personas fueran arrestadas enredadas por todo el país. Los objetivos son presuntos simpatizantes del movimiento de extrema derecha Reichsbürger, que rechaza la legitimidad del Estado alemán. El presunto líder del grupo es descendiente de una familia aristocrática del Estado alemán de Turingia. La policía está registrando su domicilio en busca de pruebas. El brazo de la ley alemana llega hasta Italia. La policía de ese país detuvo a un antiguo oficial del ejército alemán sospechoso de estar implicado en un complot para dar un golpe de Estado en Alemania. Es uno de los 25 detenidos en la mayor operación contra el extremismo de la Alemania moderna. La mayoría de ellos pertenecen al llamado movimiento Reichsbürger, que rechaza la autoridad del Estado y creen en la legitimidad del extinto imperio alemán. El complot podría haberse gestado en un pabellón de caza en Turingia, al este de Alemania. Pertenece a Heinrich Reuss, descendiente de una familia aristocrática. Reuss se hace llamar Príncipe Heinrich XIII. Era el cabecilla del grupo y planeaba convertirse en jefe del Estado si el golpe tenía éxito. Los habitantes de la zona están consternados. Ni yo ni la gran mayoría de la gente aquí tenemos absolutamente nada que ver con esta gente. Nada. No me importa cómo se haga llamar, el 13º o el 18º. Realmente no me importa. No tenemos nada que ver con eso. La policía busca un depósito de armamento en la propiedad. El hecho de que el grupo se hiciera con un gran número de armas hizo saltar la alarma de los investigadores y desencadenó la redada. También está en marcha un procedimiento disciplinario contra una juez berlinesa, Birgit Malzack-Winkemann, elegida por Reuss para ser ministra de Justicia. La juez fue diputada del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania. Las autoridades no descartan que haya más sospechosos y señalan que podría haber más redadas. Y ampliamos ahora informaciones en nuestra redacción política con nuestra compañera Laura Iglesias. Laura, entre los arrestados hay una exdiputada del Partido Alternativa para Alemania, juez recién suspendida de sus funciones, Birgit Malzack-Winkemann. ¿Cómo ha reaccionado el partido? Bueno, la Alternativa para Alemania, que es su partido, pues es una formación que tiene entre sus filas a militantes de extrema derecha, pero los líderes de esta formación se cuidan y no están asumiendo públicamente esas posiciones. Después de esa redada del miércoles contra el grupo terrorista de extrema derecha, pues han condenado las intenciones del grupo, que se ha desarticulado, y han asegurado tener absoluta confianza en la actuación de las autoridades alemanas. Sin embargo, dentro de ese partido también hay otras voces insatisfechas con ese conformismo de sus jefes, y son voces que lo están diciendo en redes sociales y que hayan lanzado una tesis que no tiene nada que ver con la realidad. Al menos dos miembros de la Alternativa para Alemania han escrito en redes que la redada fue una maniobra de las autoridades para desviar la atención del ataque de un refugiado de Eritrea que el lunes acuchilló a dos niñas de 14 años cuando iban a la escuela en Illekirchberg, un pueblo al sur de Alemania, y mató a una de esas niñas. Y el asesinato aún tiene conmocionada a toda Alemania y, evidentemente, no tiene nada que ver con una de las mayores redadas antiterroristas que se han hecho en este país, y es una operación que se había preparado hace muchos meses. Pero ya vemos que en la Alternativa para Alemania algunos se sirven de un asesinato tremendo para atizar el odio.
Bueno, la detención de esa exdiputada de la Alternativa para Alemania evidencia las fallas de seguridad en instituciones como el Parlamento. ¿Qué se prevé hacer al respecto, Laura? Bueno, el problema es que todos los que han sido diputados en algún momento tienen acceso libre a los edificios del Bundestag y la diputada detenida tenía acceso hasta esta semana y sigue teniendo contactos estrechos en la Cámara. Y por esa razón ahora los verdes y los socialdemócratas están pidiendo que se revise la seguridad sin que se sabotee la vida cotidiana de los diputados democráticos. Y también se pide una revisión de la ley de jueces porque la diputada detenida es, como has dicho, funcionaria pública y juez, aunque ahora haya sido suspendida, pero teniendo en cuenta que sus posiciones anticonstitucionales eran bastante conocidas, pues el presidente de la Asociación de Funcionarios Alemanes está reclamando que no se acepte para el servicio público a candidatos con posiciones anticonstitucionales declaradas. Y la semana que viene se va a hablar de todas estas cosas en el Bundestag. Muchísimas gracias, Laura Iglesias, por este análisis. Una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, la eurodiputada socialista griega Eva Kaili, ha sido detenida este viernes en Bruselas en el marco de una investigación sobre sospechas de corrupción que implican a Qatar, según indicó la agencia AFP, una fuente cercana al caso. Según la fuente, Kaili fue detenida para ser interrogada por la policía. La eurodiputada es pareja de uno de los cuatro sospechosos arrestados unas horas antes por el mismo caso. Según indicó la fiscalía belga este viernes en un comunicado, los investigadores de la policía judicial sospechaban desde hace meses que un estado del Golfo, sin precisar cuál, habría presuntamente pagado sustanciales cantidades de dinero a funcionarios europeos para influir en el seno de la Eurocámara. Y nosotros nos vamos directamente a Bruselas, a María García Sornosa con más detalles. María, ¿de qué se le acusa exactamente a la vicepresidenta del Parlamento, Eva Kaili? Sí, Silvia, escándalo de corrupción en el corazón de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. La policía belga ha llevado hoy una macroredada en 16 localizaciones de la capital belga y los medios nacionales, los medios belgas, apuntan ya a un país, a Qatar. El país que está organizando la Copa del Mundo de fútbol estaría inmersa en una organización criminal para sobornar a los miembros de las instituciones europeas, para sobornar a los eurodiputados, para así tener más beneficios e influir en la política de toma de decisiones del Parlamento Europeo. Hay varios investigados, también varios detenidos. Entre ellos se encuentran una de las interrogadas, es una de las 12 vicepresidentas del Parlamento Europeo. Se le acusa de hechos muy graves como corrupción y tráfico de influencias. La familia socialdemócrata ya ha reaccionado, ya la ha expulsado de su grupo político. Dicen que están consternados y que en su grupo tienen tolerancia cero con la corrupción. De momento no tenemos más informaciones desde el Parlamento Europeo. Las fuentes nos dicen que están siguiendo los hechos, pero que van a ser tolerantes, cero tolerantes con cualquier caso de corrupción. Pero lo evidente es que de momento se pone en la lupa, en el foco de mira, esa relación tan compleja que tienen las instituciones europeas en términos de transparencia y de influencia, y esa relación tan compleja que tienen con los lobbies. Vamos a la economía, Andrés Blumenkranz. Andrés. ¿Qué tal, Silvia? Vamos a hablar de la industria de los videojuegos y de otro obstáculo para Microsoft en sus esfuerzos por comerse a la competencia. Porque la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha bloqueado la adquisición por parte de Microsoft de la empresa de videojuegos Activision Blizzard por temor a que este acuerdo atente contra la competencia, porque daría a Microsoft la posibilidad de negar a sus rivales el acceso a videojuegos muy populares que ofrecen actualmente a sus usuarios. Microsoft planeaba y planea todavía comprar Activision por 68.700 millones de dólares en lo que sería la mayor operación de la historia en el sector de los videojuegos. Activision es el fabricante de juegos tan populares como Call of Duty o World of Warcraft. La agencia antimonopolio estadounidense dijo que la fusión podría suprimir competidores para sus videoconsolas Xbox y el creciente negocio de Microsoft de suscripción de juegos. Citó también el extenso historial de la empresa fundada por Bill Gates en la compra de contenidos para ahogar a sus rivales. Microsoft, por su parte, anunció que llevará este caso a los tribunales. Siguiendo muy de cerca este asunto está, por supuesto, nuestra colega Ana Nieto en la Bolsa de Nueva York. Ana, cuéntanos primero cómo dificulta este enfrentamiento con la FTC la posibilidad de que se cierre el acuerdo de compra de Blizzard por parte de Microsoft.
Pues lo complica bastante, porque el paso por los tribunales significa que el acuerdo se va a encarecer aún más porque hay que pagar todo lo que es un juicio. Y además, este juicio puede seguir por parte de otras jurisdicciones, como la Unión Europea e incluso el Reino Unido, que se pueden animar a llevar también a los tribunales por las mismas razones, ya que tienen las mismas objeciones que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Además, este juicio no solamente puede encarecer la compra, sino además retrasar la operación y en este caso puede forzar a Microsoft a hacer algunas concesiones que puedan limitar la rentabilidad de esta operación. La Comisión de Comercio, como has dicho, ha recordado que en otras ocasiones Microsoft ha dicho que iba a hacer una cosa y ha hecho otra, como ocurrió cuando compró Cinemax hace un par de años y le dijo a la Unión Europea que no iba a restringir la emisión en otras consolas. Al final parece que sí lo ha hecho. En este caso hay que recordar que muchas de las objeciones han sido muy traídas por la competencia hecha por Sony, que también tiene una consola que se llama Nintendo y que está temiendo por el futuro de esta industria. Sony dice que si este acuerdo se lleva a cabo, la industria cambiará para siempre y perjudicará sobre todo no solamente a los clientes, sino también a los desarrolladores de programas. Ana, en el último tiempo los reguladores de Estados Unidos se están bloqueando varias grandes operaciones en los últimos meses. Esto es un revés de lo que veníamos viendo en general hasta ahora, ¿verdad? Sí, con la administración Biden, la nueva Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia están afinando bastante más a la hora de ver complicaciones en competencia y no solamente porque perjudiquen a los clientes, a los consumidores, sino también porque compliquen la vida a las pequeñas y medianas empresas e incluso la innovación. Hoy precisamente ha dimitido el presidente de Penguin Random House, una empresa a la que el Departamento de Justicia llevó a los tribunales para parar la compra de Simon & Schuster. El Departamento de Justicia dijo en ese momento que esta compra iba a perjudicar la retribución de los escritores y la producción de libros de calidad y de variedad. También en este momento Meta está en los tribunales, llevada por la Comisión de Comercio, por la compra de una aplicación de realidad virtual. Ana Nieto, Nueva York, muchas gracias. Buen fin de semana. Más información ahora mismo con Silvia Cabrera. Gracias, Andrés. Seguimos. 2022 se ha convertido en el año más violento en la historia para las mujeres en Ecuador. Un total de 273 mujeres murieron asesinadas en lo que va de año, según el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. La violencia de género es un tema estructural en el país andino y empeoró durante la pandemia cuando muchas mujeres quedaron confinadas con sus parejas y otras perdieron el empleo. Así lo aseguró la titular de esta cartera, Paola Flores. Según datos oficiales, entre el 70% y el 80% de las ecuatorianas ha sufrido algún tipo de violencia en su vida. Y hablamos ahora del Mundial de Fútbol que se disputa en Qatar y que hay buenas noticias. Argentina acaba de derrotar a Países Bajos y pasa a semifinales del Mundial tras un final dramático en el que los holandeses empataron a 2 en el último segundo del partido. Tras la prórroga hubo que decidir el duelo en los penales. El arquero argentino Dibu Martínez detuvo dos lanzamientos y se convirtió en el héroe de la noche. Conectamos ahora con nuestro compañero Jeco Flores en Qatar. El sueño argentino sigue vivo y más fuerte. Y es que lo que parecía ya un trámite de partido con un 2-0 se le complicó a Argentina contra Países Bajos en lo que termina siendo casi un final de película, empatando el partido al final de los 90 minutos reglamentarios. Sin embargo, Lionel Messi, la figura de este partido, tomando ese primer penal, tomando la responsabilidad como capitán de esta selección y dando la seguridad, metiendo ese primer gol. Y así gana Argentina contra los Países Bajos la ronda de penaltis. Como podemos ver aquí, se desata una fiesta, porque este no solo es el sueño de muchos argentinos, sino también de miles y miles de aficionados de fútbol, aficionados de Lionel Messi, que quieren ver al astro argentino como campeón de esta Copa. Y desata lo que es una fiesta aquí en Qatar. Y a juzgar por las actuaciones de Neymar y otros de sus compañeros que son considerados estrellas allí en Qatar, el fútbol brasileño parece gozar de buena salud, pero los jugadores negros cuentan en casa una historia muy diferente.
El exjugador del Lokomotiv de Moscú y el Sporting de Lisboa, Celso Luis Honorato Jr., conocido como Celsinho, juega ahora en Brasil. El racismo abierto en el fútbol brasileño es algo con lo que está muy familiarizado. Su experiencia más reciente fue en 2021, cuando un funcionario de un club rival le llamó macaco como a un mono. Miré a los ojos del hombre que me insultó de forma racista. Fue impactante y me desconcertó por completo. Celsinho le devuelve y denuncia todos los casos a la policía. Algunos de sus ofensores y clubes implicados fueron castigados en los tribunales. Estallidos racistas son frecuentes en Sudamérica. Este video muestra a los aficionados haciendo gestos insultantes que rara vez son castigados. Otra razón por la que los incidentes no paran. Algunos espectadores insultan a los hinchas rivales con claras referencias al color de su piel. Ahora muchos jugadores reaccionan de inmediato al ser objeto de burlas racistas y se enfrentan directamente a los autores. También hay racismo en el fútbol europeo. Al futbolista Dani Alves le lanzaron una vez una banana cuando jugaba en el Barcelona, que se comió antes de disparar un córner. Cuando Brasil jugó ese año en París, a Richarlison también le arrojaron bananas. Los jugadores habían desplegado antes del partido un cartel antirracista. Celsinho considera impactante el alcance del abuso racial. Após ese ataque, ele acaba sofrendo outros ataques. Tras el ataque, Richarlison también fue insultado en las redes y después por aficionados del Atlético de Madrid. Es vergonzoso, los futbolistas vamos al campo por una sola razón, para ser percibidos como jugadores, nada más. Ser taxado de qualquer coisa que não seja um jogador de futebol. A pesar de su eliminación en este mundial, Brasil ha ganado 5 Copas del Mundo con un equipo mayoritariamente de jugadores negros. Toda una lección para quienes discriminan a otros por el color de su piel. Así es, con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestra página web y en las redes sociales. Hasta luego.